Hola, hola mis amigos. Excelente día para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a una transmisión más con Urbex Paranormal Irapuato. Me encuentro lo que es en el Panteón de Irapuato, que es el más antiguo de nuestra ciudad. Me encuentro en un pasillo que ahorita cuando llegué se me puso como la piel chinita, porque no sé si recuerdan que en este cementerio subí un video hace poco donde voy caminando y se ve como una silueta de una persona que va caminando. Ahorita les voy a decir dónde es exactamente dónde pasó eso. Y se siente esa incomodidad. Al menos al punto cuando llegué a esta parte, no fue en todo el cementerio porque llegué hace como unos 20 minutos, pero fui a visitar a un familiar que tengo por aquí. Y ya me vine de este lado. Saludos a Omar Centeno, a Rosa García, que está conectados. Muchísimas gracias. Se ha estado complicando por causas del clima. Transmití por la noche. Obviamente este cementerio, la última vez que vine, se molestaron. Se molestaron porque estaba transmitiendo. Por este cementerio ya es antiguo. No estoy en la parte vieja, vieja, vieja del panteón, porque de aquel lado se encuentran como trabajadores. Son de los adornos. Aquí estoy en la parte donde les comento que yo venía caminando y prácticamente no sé si fue el árbol, pero se escuchó como un... Esta es la parte donde venía aquella vez. Venía caminando por aquí. Yo venía hablando. Yole Rodríguez, buenos días. Hoy madrugué, amiga. Madrugamos todos. Yo vine caminando por aquí. Y exactamente aquí, de este lado, les voy a apuntar, de este lado, se vio que iba caminando una silueta negra. Obviamente yo no la vi en el video, en vivo. La miré cuando yo estaba revisando el video en mi casa. De este lado va caminando lo que es una silueta negra. De este lado. Entonces, de este lado, perdón. Y por aquí como que se desaparece. Entonces, yo sigo caminando. Y exactamente en medio del árbol está como esta tumba como amarilla. Se ve que pasa una sombra negra. Dulce Martínez, Dulce Martínez, Martínez, buenos días. Muchas gracias por conectarse, amigos. Es para llevarles también un poco de contenido. Ya que está muy difícil, ya está muy difícil transmitir por la noche por el que está lloviendo muy feo. Y por aquí, justamente yo me acuerdo, por aquí en esta tumba,
Se ve que pasa lo que es una silueta, una sombra negra. No sé si sea nerviosismo por lo que vi en el video, pero sí siento un poco de nerviosismo, amigos. Obviamente este cementerio es un poco grande, inmenso. Ya están hasta ampliando la parte del otro lado, que es la nueva. Ya la están ampliando desafortunadamente más. Pero muchos de los que nos siguen, no sé si llegaron a ver un video que yo subí. Este fue el pasillo, amigos, por donde les comento que venía caminando esta sombra. Esta sombra de este lado. Por este pasillo. Es mi rebollo, buenos días. Y es que es un cementerio que está desde 1890. Entonces hay que comprender a veces las condiciones en las que se encuentra. Sobre todo porque este es algo otro, ¿no? No sé si es un trabajador. Algo otro, ¿no? Y es que el suelo de este cementerio no se presta, porque como es del que está como muy aguado en la tierra, entonces muchas tumbas por eso se como que se abren. Es mi rebollo, buenos días. Lo que me llamó la atención, amigos, les voy a repetir ahorita que me di un vistazo, fue esta parte. No sé, en el video de nosotros, en esta tumba es donde encontramos lo que fueron las vísceras, pero está este círculo, como que quemaron algo de ese círculo ahí. No sé. Esta es una fotografía, no la miré. Pero aquí está una foto todavía. Esta es una foto. Esta es una fotografía. Déjenme ver si hay huesos, porque había huesos. Sí, todos están ahí. Silvia Ramírez Bravo, saludos. Son huesos. Este es un hueso. Estos son como huesos. Estos. Son huesos. Hay muchos ahí enfrente, son huesos. Chéquense el video, amigos, ahí en YouTube está el video completo. Para que sepan de qué les estoy hablando. Saludos hasta en ese agua al coyote. Demasiados, demasiados moscos. Este cementerio, la verdad, a mí sí me gustaría venir, pero en la noche.
Y aquí si me pongo a buscar brujería, amigos. Aquí hay mucha. De sobra en este panteón. Aquí hay brujería de sobra. Miren, aquí está un frasco. ¿De qué es? ¿De café? De un jugo. Pero en este panteón, amigos, hay brujería. Demasiada. Demasiada brujería. Y hasta una botella con agua. Ah, son como de los trabajadores. Aquí hay demasiada, amigos, brujería. Rosa García, buenos días. Buenos días, amiga. Otro, ¿no? Ha sido el pajarito que anda ahí. Y esto también se ve como que ya lo están cortando el pasto. Como que no quieren que se desjunte como hace como un año. Vean. Porque ya le están dando su mantenimiento ya al panteón. Están cortando lo que es la hierba ya grande. De aquí para allá, de aquí, creo que es de aquí. De aquí para allá es la parte antigua. Pero ya me imagino que debe de estar la hierba muy grande. Y no quiero ir hasta allá porque están los trabajadores. La otra vez sí se enojaron, vino uno y me dijo que porque estaba grabando y no sé qué. Adriana Redondo, saludos. En este árbol, creo que es este, sí, este árbol grandote. En la primera vez que hice un video, vine con otro amigo y encontramos lo que fue un frasco. Un frasco con líquido rojo. Y tenía como un, bueno, lo voy a decir, un juguete sexual adentro. Con líquido rojo y olía apestado horrible. Sí, está en yerbal aquel lado. Y es que en este lugar también se cuenta, amigos, muchas historias, lo que son paranormales. Se cuenta la manifestación de una niña, la manifestación de una niña. Incluso aquí está por ahí una tumba, dicen que es de ella, no sé. Se cuenta también la manifestación de una mujer que fue enterrada viva. Ya saben en cuál panteón estoy. Está la tumba de una mujer que fue enterrada viva. Que se comenta, se escucha, que se escucha por lo que son por las noches, como que llorando, lamentándose. Eso fue lo que a mí me platicaron, me dijo lo que fue el velador en una ocasión que tuve el privilegio de platicar con él. Rosa García dice que dónde es. Bueno, pues es el Panteón de Irapuato, el municipal. No hay ningún problema si revelo porque no vengo solo. Y me están esperando afuera. Entonces, este es el municipal. También se comenta lo que es la. Ella es la leyenda más famosa de este panteón, lo que es la leyenda del soldado. Dicen que pues prácticamente se le ve marchando por la noche.
Bueno, es la leyenda de este panteón. Y es que de aquí el aceite trabajador ya los vi. Ahí está uno en la esquina. Derechito. Por aquí está un trabajador. Aquí derechito el árbol. Y ya como que ya me vio porque volteó para acá. Ya no, si no hay bronca. Daniel Fernández, la neta, sí. Sí, te era chido en la noche. Este un video, está un video corto en nuestro canal en YouTube. Una vez que, bueno, que entramos, se escucha una niña. Más que pues, sí, uno corre mucho riesgo porque sí tiene velador en la noche. Yo sí entraría nuevamente, la verdad, pero con permiso. Así al aventón. Porque también estás poniendo en juego el trabajo del velador. Porque pues prácticamente es el que. ¿Cómo se dice? Prácticamente pierde su trabajo y lo estás poniendo en riesgo. Incluso aquí en una ocasión escuché también por parte del velador que hay en especial, obviamente no me dijo cuáles, cinco tumbas muy 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 peligrosas. Por causa de que fueron cinco personas de una familia que murieron por lo que fue por la peste negra. Y obviamente que si la abren, se va a esparcir todavía o nuevamente toda esa tragedia. Diana, saludos. Y esto no hay bronca, Rosa. Nada más que me estoy aventando este video rapidito. Es mi rebollo, dice. Ah, están saludando con su amiga Diana. Están ahí. Yo me acuerdo, hace varios años que vine cuando estaba más niño. Estoy hablando como hace unos 15, 16 años. A mí me gustaba venir mucho a ver las tumbas. No sé si a ustedes les pasa eso cuando van a un cementerio. He escuchado que muchas personas incluso no les gusta venir porque dicen que les duele la cabeza. Y sí, mucha gente muy sensible a pues estos lugares. Tengo compañeros en mi trabajo que sí me han dicho que ellos nunca se paran a estos lugares. Porque sienten que algo los está viendo, sienten que una presencia, sienten esa incomodidad. De este lado yo ya no sentí ninguna incomodidad, solamente del aquel lado donde les comenté que se vio la sombra negra en el video. De este lado no siento nada.
Incluso ahí en el lunes, ¿no? ¿Cuándo fue? La última transmisión que hice, creo que fue el domingo. Dicen que me comenzaron a comentar que cuándo iba a hacer un video una noche en un panteón. Ya lo tengo, ya sé cuál es, cuál voy a ir. Nada más que, como está lloviendo, vamos a salir con las plastotas de lodo. Y ese está muy feo, es el lodo del que pisas y ya llevas tu plasta. Dice Daniela que a ella no le gusta allí porque le duele la cabeza y le da asco. Sí, mucha gente así, amiga. Incluso en una ocasión me acuerdo de que una persona me dijo que pues, había fallecido un familiar y que prácticamente que yo la viniera a acompañar, que porque no, ella no se atrevía a venir sola, no había nadie que la pudiera acompañar y me dijo que no se atrevía a venir sola. Obviamente sí vine y la acompañé, nada más que no hice ningún video, pues por respeto a la persona. Sí, hay mucha gente así. Mucha gente. Incluso te voy a platicar una historia de un compañero que quizás esa sí le pasó en este panteón. De que ellos entraron. Y del lado izquierdo están unas tumbas. Ah, no, pero aquí derechito se ve. Esas son tumbas. Maggie Romero, saludos. Son tumbas. Esa es la pared. Es la pared. Hay tumbas también en la pared como estas. Y dice que entró por el lado izquierdo, o sea, del otro lado, hacia para de aquel lado, del otro lado izquierdo. Entonces dice que ellos vino con su esposa y su hijo a visitar a un familiar de su esposa, de mi compañero. Entraron y vieron una persona como hincada en una tumba. Sí, como si estuviera toda una persona hincada aquí, una tumba. Y dice que pues, ellos prácticamente vestida de negro, pues pasaron, ¿no? Y dice que pues sí sintieron pues nervios porque mucha gente tiene también la... y eso también yo también, de que no todas las personas que quizá no to me topo en este lugar o se topan, quizás puede estar viva. Puede ser una persona que falleció o X cosa. Entonces aquí el vivo que tú te encuentres o la persona que tú te encuentres no sabes si está viva o es un alma que quizás esté por aquí. Entonces dice que ellos pasaron y vieron a esa persona ahí hincada, como si estuviera rezando, y siguieron. Entonces dice que después, este pasillo es más angosto. Entonces dice que escucharon un golpe cuando estaban en la tumba que estaba como a la vuelta donde ese muchacho estaba. Entonces fue, ellos regresaron para ver dónde era el golpe y ya no había nadie. Entonces, ya cuando iban de salida, se le hizo fácil voltear a mi compañero donde estaba el muchacho hincado y vieron la fotografía y prácticamente era la persona que estaba hincada en ese lugar. Entonces, pues prácticamente él sí me ha dicho que él nunca, nunca viene a los cementerios. Dice que es muy rara, dice. Escuché un golpe, pero yo pienso que es de los trabajadores. Yo pienso que es de los trabajadores. Entonces, pues prácticamente él sí me ha dicho que no. Él nunca vendría a un cementerio ni de día ni de noche, mucho menos de noche. Incluso, fíjense que hay muchas cajas en este cementerio, como estas. Como esta caja. Hay muchísimas en este cementerio. Ya me han contado yo muchas veces que he venido. Muchas cajitas como esa. No sé si tengan un significado. Pero lo que una vez me dijeron fue que es cuando supuestamente recogen como la... Recogen como las... ¿Cómo se llaman? Cuando están velando a una persona y que ahí las echan. Yo pienso que a lo mejor esa es la... Cuando falleció fue lo que... No sé qué se les eche, creo que es cal o algo así.
tumbas 1980. Dicen que se ve muy antiguo. Es desde 1890, amigos. Este panteón está desde 1890. Si no recuerdo mal, la primera tumba que fue sepultada la persona aquí fue de un 25 de febrero de 1890. El panteón se inauguró el 24 de febrero de 1890 y la primera persona fue un día después de que se inauguró. Incluso una vez aquí me dijeron que me pusiera el tiro también, que porque en el día han asaltado personas. ¿Quién sabe si sea cierto? No sé si sea cierto, pero vamos a creerles porque pues prácticamente aquí entra todo tipo de personas. Y no sabemos con qué intenciones vengan. Aquí como que un panal. Por aquí hay un panal. Se escuchan como el zumbido de las abejas. No sé si ustedes lo escuchan. Por aquí hay un panal. A lo mejor me voy de aquí. Sandra Jiménez, hola amiga, buenos días. Buenos días, buenos días. Por ahí se escucha un alacrán. Hay muchas tumbas en la parte antigua, como muy sobresalientes. Muchas tumbas muy sobresalientes por el diseño, de la tumba. Hay una tumba muy grande de en la parte antigua que es como que tiene como vitro piso negro. Connie Rodríguez, saludos desde Apodaca. Saludos hasta allá, amiga. Es mi Rebollo, se ve bonito ese panteón. ¿Por qué será que en los panteones las plantas, árboles crecen muy bonitos? ¿Acaso será que allá pasó alguien de aquel lado? Ah, es la bicicleta. Dice que dice que sí, ¿será que somos abono? No, y créeme que aquí crece demasiado demasiado la hierba, amiga. Algo brilló en esa, en ese cristal. No sé si fue un reflejo, pero pues no sé, reflejo de algo. Algo brilló. Y güey, se cayó eso.
Dice, es mi rebollo, que gracias por leerla. Dice, saludos desde Jocotitlán, Estado de México. No, al contrario. Gracias a ustedes por tomarse la molestia de estar conmigo esta mañana. A todos, muchísimas gracias. Me vio un trabajador, a veces no va de chismosillo. Ahí no, grabando. Y es que también yo como que la riego cuando me meto, porque ando por todos los pasillos caminando. Y enfrente de ellos, pues prácticamente si piensan mal. Porque sabemos que entra gente a dejar sus cosas, brujería, a robarse cosas. Entonces prácticamente ellos andan como al pendientes también. No piensen que no me estén por ahí guachando, viendo, porque yo pienso que sí. Aparte también, sí es una vista muy, muy diferente por la noche a lo que es por el día. Muy, muy diferente. Toda esta parte por la noche está lo que es oscura. Toda esta parte, toda esta parte. Obviamente todo, obviamente el pasillo principal es el único que tiene iluminación. Pero esta parte de aquí sí se ve lo que es demasiado, demasiado oscura. Esta parte y una parte que está por aquel lado, la parte izquierda del antiguo, también se ve demasiado, demasiado oscuro. Ese sí fue un golpe a una tumba. Vean cómo están estas tumbas de ahí. Obviamente ahí no es culpa ni del panteón, por causa de que el antiguo, ya lo antiguo, y prácticamente están expuestas al aire, al sol, a la lluvia, pues a todo. Con el tiempo sí se van dañando. Y se van dañando mucho, mucho. Les voy a platicar algo que también miré aquí. Fue una... Bueno, no sé si fue una persona viva, pero fue una monja. Se me hizo raro ver a una mujer en un cementerio.
Nunca había visto yo una monja aquí. Una monja, y cuando vio que estábamos grabando, luego casi se paró enfrente de mí. No venía solo, venía con otro compañero. Luego casi se paró enfrente de mí para que, como yo vi, vimos como para que la miráramos, que estaba ahí. Pero fue algo muy raro que una monja en un cementerio. Y es así, fue una persona viva. Pero se me hizo muy, muy raro ver una monja en un cementerio. Vean, esta tumba ya saben que está muy antigua. 1976. Incluso aquella se ve también antigua. Esa es una tumba. Se ve algo antigua también ya. Ay, aquí está el famoso soldado, miren. Aquí lo van a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. El famoso soldado. Y ahora sí tiene adornos, ¿eh? La otra vez que vine tenía todo solo. Vamos para allá. Si me dicen algo, pues ya ni modo. Están ahí, del velado ahí. Sí, amiga, es ese panteón. Aquí está, ahora sí tiene cositas. Ahora sí tiene cosas. Se ve muy bonito cuando está adornado. Ese señor es el adorador, amigos. Tuve una vez platicando con él y él se ha visto demasiadas cosas aquí. Demasiadas cosas. Ahí está su nombre escrito. Adolfo Taboada Rivera. Milagro de Araceli Castillo, por siempre unirás en nuestro, si por siempre vivirás en nuestro corazón. Querétaro. Dicen que ya no se encuentran sus restos aquí. Y ya solamente está lo que es el su estatua, su monumento hacia él. Que ya he escuchado yo que dicen que se lo llevaron a Querétaro. Ya no se encuentra aquí. Entonces, pues prácticamente lo han de hacer también por seguridad. Que vean. La tumba de él. Estamos en la tumba del soldado. Incluso tiene una veladora prendida. Qué raro que no se haya apagado con la lluvia. Hasta atrás hay una tumba súper llena de brujerías. Fíjate que yo aquí encontré brujería. En este pasillo, pero en la mera tumba que está pegada a aquella barda roja. Ahí sí llegué a encontrar frascos. Buenos días. Sí llegué a encontrar frascos. Incluso por aquí está una caja como la que les comento, amigos. Una caja que yo pienso que tiene eso lo que les decía de la otra tumba. Tiene. Yo no conozco de bebidas, amigos, una disculpa, no sé qué sea. No conozco porque pues no nunca he tomado. Yo pienso que es una bebida
Tiene unas monedas, ahí tiene dinero. Tienen monedas, juguetitos como de soldados, de vaqueros, caballos. Tiene un muñeco hasta de Goku, sí, de Goku también tiene un muñequito. Tiene un refresco. Se los voy a enfocar. Tiene una virgen de... ¿Cómo se llama? San Juan de los Lagos. Para que lo vean a la cara. Tiene una pistola en su pecho, como con un rosario, un San Judas Tadeo. Ahí está su casco, que los identifica a ellos, su casco. Dicen, esta es la tumba. Ah, tenés hasta un San Judas Tadeo. Ese no estaba. Ese no estaba, amigos. Yo me acuerdo que vine. No, ese no lo había visto, ese no estaba. Tiene, ¿qué más? Hay demasiados cigarros tirados aquí. No sé si son personas que vienen a fumar aquí o vienen a visitarlo. Tiene un pañolete. Una pañoleta, por eso no sé qué sea. Esta. ¿Dónde está? Esta. Se ve como que tiene algo adentro. Pero no sé qué sea. No sé si sea un favor que le hayan pedido. Están los rosarios. Y ahí le pusieron, dice, eres mi ídolo. Buenos días. ¿Mande? Sí. Ahí viene el velador, amigos. ¿Tienes permiso para...? Este no. Está bien la oportunidad. Ah, cierto, sí, voy a cortar, amigos. Ahí está mi niña, cuidado, que la moto ahorita salgo. Una despedida, amigos, ya viene el velador a decirme de... Que ya le dijeron que no puedo grabar. Saludos a Chulleras Cruz, amigos. Que tengan una excelente, excelente día. Excelente día a todos. Saludos.